this transmitter? How does it work? Gee, well, don't ask me. Ace found it, I just turned it on. Somehow. You kid me? This is joke time now? Okay, wait. Wait, let's focus on what we do know. We know it transmits between timelines. So, it has to be tied into Leviathan's programming. That much I know. You brought the piece of Leviathan on board the carrier? You are a maniac. This doesn't look like a piece of Leviathan. It's more like a Leviathan egg. And you are twisted. Finally, we're starting to get data from 2040. This is great, Sendi. Thank you, Technician Alders. Okay, Sendi, we've talked about this. You can just call me Alders. Understood. Professional etiquette now set to non-essential. Alders. Perfect. Now, Ace, with your exosuit as a relay, we've managed to hook into the island's surveillance network during the war game. And this nonsense? It's happening all over the island. Downtown, the dam, the airport, you name it. Listen to what this bastard was banging on about when we got this image. Exosoldados, preparaos para vuestro viaje de supervivencia. Este escenario necesita una mejora de hostilidad. Recargad y preparaos para los ataques de dinosaurios. Hostility upgrade. Leviathan has a 5-alarm hard-on for dinosaurs. Magnum was right. It's running this island like some kind of massive combat tech R&D project, and for some reason, it's fixated on dinosaurs as the ultimate opponent. I will get back up. Exosoldados, os doy la bienvenida al simulacro de guerra. Soy la inteligencia artificial avanzada Leviathan. Todos los exosoldados deben participar en las pruebas de combate que organizo. Estáis ante una prueba competitiva de dos equipos. El equipo enemigo se encuentra al otro lado. Ganará el primer equipo que complete todos los objetivos que tiene asignados. El equipo ganador será premiado con la posibilidad de seguir viviendo. Mis datos indican que los humanos mejoran su rendimiento al competir. Competid para ganar, y competid para seguir con vida y facilitarme datos excelentes. Disengaging. Skyway perjudica a los enemigos para apoyar a sus aliados en combate. Ahora os transferiré a la zona de combate. Preparaos para luchar. Transferencia dimensional completada. El simulacro de guerra comenzará en breve. Que tengáis un gran día.
Es la hora de hacer una prueba de combate con dinosaurios. Exosoldados, seguid al vigilante. Iniciando la serie de inmersión, preparando la zona de combate. Un momento. Seguid el itinerario y unidos a la misión. Eliminación completada. Vais más rápido que el equipo enemigo. Seguid al vigilante. Dirigíos a la próxima misión. Seguid el itinerario y uníos a la misión. Iniciando misión eliminación y preparando la zona de combate. Un momento. Hay velociraptores. Elimina al objetivo indicado. Hay teranodones. Hay velociraptores. Hay teranodones. Hay velociraptores. Eliminación completada. Vais más despacio que el equipo enemigo. Seguid al vigilante. Dirigíos a la próxima misión. Iniciando misión eliminación y preparando la zona de combate. Un momento. Hay teranodones. Hay velociraptores. Hay teranodones. Hay velociraptores. Eliminación completada. Vais más despacio que el equipo enemigo. Iniciando misión eliminación y preparando la zona de combate. Un momento. Hay paquicefalosaurios. Hay velocidad. Hay velociraptores. Eliminación completada. Vais más despacio que el equipo enemigo. Seguid al vigilante. Dirigíos a la próxima misión. Seguid el itinerario y uníos a la misión. Iniciando misión eliminación y preparando la zona de combate. Un momento. Hay paquicefalosaurios. Hay teranodones. Hay velocidad. Hay teranodones. Eliminación completada. Vais más despacio que el equipo enemigo. Seguid al vigilante. Dirigíos a la próxima misión. Seguid el itinerario y uníos a la misión. Iniciando misión eliminación y preparando la zona de combate. Hay un triceratops.
la brecha de conocimiento. Hay velocidad. Misión final. Vais más despacio que el equipo enemigo. La última misión será escolta. El cubo de datos avanzará si estáis cerca. Escóltalo hasta el objetivo. Si el cubo de datos es destruido, acércate a él para repararlo. El cubo de datos enemigo ha progresado un 20%. Quedaos cerca del cubo de datos para escoltarlo y completar la misión. He generado un dominador para vuestro equipo. El dominador sirve para controlar a un dinosaurio y atacar a los enemigos. Dominador activado. Aprovechad esta arma única y acabad con vuestros enemigos. Hay teranodon. Hay teranodon. Hay velociraptor. El cubo de datos enemigo ha progresado un 40%. Progreso de la escolta, 20%. Le he dado un dominador al cubo enemigo. Es posible que os ataquen con un dinosaurio hostil. Los aliados han pasado a la ofensiva cerca del equipo enemigo. Hay teranodones. Progreso de la escolta, 40%. Hay velociraptores. El cubo de datos enemigo ha progresado un 60%. Hay teranodones. Hay velociraptores. El equipo enemigo ha pasado a la ofensiva. Defendeos. Cuidado, el equipo enemigo ha activado el dominador. Vendrá un dinosaurio controlado por el enemigo. Acabad con él. El cubo de datos enemigo ha progresado un 80%. Progreso de la escolta, 60%. Well done. Hay velociraptores. El equipo enemigo está a punto de ganar. Haced lo que sea necesario para evitar que os derrote. El cubo de datos enemigo ha progresado un 90%. Planteaos atacar a los 8 soldados enemigos directamente.
Cubo de datos reactivado. Continuad con la misión. Progreso de la escolta, 80%. Es una lástima que os hayan derrotado. Imaginad vuestra victoria. Confío en que acabaréis triunfando. Alzaos con la victoria la próxima vez. Aquí están los mejores exosoldados de este simulacro de guerra. Is better than it looks, Chief. Come on, Madge. Who am I talking to? You can get us off this island anytime you want. Shit. Thank you. Now the truth. We're screwed. The vortex pushed the jet control system to the red line. The turbine blades shattered from the stress on a port engine. Pieces of it bounced around, wrecked hell on the inside. And then the fuel line caught fire and melted the hydraulic system. So no damage beyond the port wing. That's not enough for you. The crash could have stressed or broken any tank on the whole ship. Which means you and me are going to take apart and put back together everything on this bird until we are sure it is good to fly. Ah, fantastic. So glad I asked. Chief, there is no fixing this. Now, who do you think you're talking to? This is me, Madge. 2 weeks, 3 weeks tops, she's fixed. 2 weeks? I can shave off 4 or 5 days if you don't mind crashing on liftoff and touchdown. What? It's the deadliest part. You are wild men, Chief. Sandy, what is our water situation? With an atmospheric humidity at 85%, our hydration resources are well secured. And we've got rations and... and beer. A cooler full. We can do this. What? Well, I am not dying sober. You sound like my grandmother. What is this? Are they burying that suit? Unclear. It's a deeply encrypted photo from an IBS worksite somewhere on Bikatoa. Timestamp is old. Well before the incident, dating to the earliest days of exosuit development. Now. You and your conspiracy theories. Go ahead, tell him. I know you're dying to. Now, as I was saying, this is Bikatoa. Exosuits were developed here right from the start of the program. Clearly, some poor bloody test pilot took a hit to the chest, and they decided to bury the evidence. And then took an incriminating photo of it? Well, I don't know, but look at the thing. It's shredded. Sure, the frame looks buckled, but the hatch was still open. I am telling you, somebody died in there. And if so, why have we never heard about these deadly accidents in the exosuit development program? I've seen exofighters get out of worse than that. No way. That's thoracic crush damage and a punctured lung at least. Listen when I tell you. I saw a gal fall off a 6-story building, wrestling a triceratops on the way down. They hit the ground, bam! Horn went through the chest. And I mean through the chest. What happens? She takes hold of the horn, breaks it off, walks back to where I'm landing the carrier and says, Chief, mission complete. And then? Then she bled all over my hangar and spent a month in the ICU. Exofighters, you do some crazy shit. But you get back up afterwards.
exosoldados, os doy la bienvenida al simulacro de guerra. Soy la inteligencia artificial avanzada de Bayezen. No te fue bien en el último simulacro, pero he confirmado que la situación mejorará. Necesito que redobles tus esfuerzos por el bien de mi investigación. Disengaging. Nada mejor que los proyectiles de Krieger para detener el avance enemigo. Empecemos. Ahora os transferiré a la zona de combate. Que tengáis un buen día. Transferencia dimensional completada. El simulacro de guerra comenzará en breve. Que tengáis un gran día. Es la hora de hacer una prueba de combate con dinosaurios. Exosoldados, seguid al vigilante. Seguid el itinerario y uníos a la misión. Iniciando misión eliminación y preparando la zona de combate. Un momento. That's better. Eliminación completada. Vais más rápido que el equipo enemigo. Seguid al vigilante. Dirigíos a la próxima misión. Iniciando misión eliminación y preparando la zona de combate. Fuck you, bitch. Hay velociraptores. Misión. Iniciando misión eliminación y preparando la zona de combate. Un momento. Seguid el itinerario y uníos a la misión. Elimina al objetivo indicado. Hay velocidad. Hay paquetes a los autos. Que el equipo enemigo. Seguid el itinerario y uníos a la misión. Iniciando misión eliminación y preparando la zona de combate. Un momento. Hay velocidad. Hay velocidad. Hay velocidad.
Restoration. Bouncing back! Ahí quedando. Eliminación completada. Vais más rápido que el equipo enemigo. Seguid el itinerario y uníos a la misión. Dirigíos a la próxima misión. Iniciando misión eliminada y preparando la zona de combate. Un momento. Invocando Carnotauro. Seguid al vigilante. Dirigíos a la próxima misión. Iniciando misión eliminación y preparando la zona de combate. Un momento. Hay un cicrato. La última misión. Preparaos para el viaje dimensional y para el combate. El equipo enemigo ha llegado a la última misión. Daos prisa para reducir la brecha de rendimiento. Ganará el primer equipo que complete todos los objetivos que tiene asignados. Cumplid vuestro deber y generad datos de combate válidos. Hay velocidad. Le he dado un dominador al equipo enemigo. Es posible que os ataquen con un dinosaurio hostil. Hay Teranodon. Hay Paticefalosaurios. Cuidado, el equipo enemigo ha activado un dominador. Tendrá un dinosaurio controlado por el enemigo. Acabad con él. Hay velocidad. Hay Teranodon. Hay
Hay velocidad por él. Hay teranodones. Han exterminado a su equipo. Reiniciando misión, volver a intentarlo. Dirigidos a la próxima misión. Seguid el itinerario y uníos a la misión. Hay velocidad por eso. Hay velocidad por eso. Hay teranodones. Hay pacífica a los autos. Hay de los pedazos. Seguid al vigilante. Dirigíos a la próxima misión. Hay teranodones. Hay velociraptors. Hay teranodones. Hay velociraptors. Hay teranodón. Hay velocidad. He generado un dominador para vuestro equipo. Úsalo para controlar a un dinosaurio y atacar a los enemigos. Elimina el objetivo indicado. Cruce dimensional activado. Podéis invadir la zona de combate del enemigo. No dejéis que el enemigo cumpla su misión. Hay velocidad. No.
no lo olvidéis. Hay velocidad por eso. Es una lástima que os hayan derrotado. Imaginad vuestra victoria. Confío en que acabaréis triunfando. Alzaos con la victoria la próxima vez. Aquí están los mejores exosoldados de este simulacro de guerra. This Exo fighter, their black box was still functioning. And what? Was the data corrupted? No. No, it's just last words and all that. Yes, very tender. Sandy, play the file. Commencing playback. It's not real! Holy shit, not... It's not real! It's not possible! The dinosaurs are not real! Oh, God. There's only one way out. There. I missed it. It was right there! It's right in front of us! It's right in front of us! That was something I wish I'd never heard. Yeah, I am glad we settled this in advance. I was about to click heels and say there's no place like house. It's home. It's Kansas, or simulation, better than this shitty fight club. I am not going to be picky. No, there's no place like... You know what? Never mind. Me back foot. What you got now? On a scale of one to trouble, we're in trouble. In every war game, Ace really is getting pulled back 3 years into the past. Back to 2040, right before the Stratovator fails. All the data we're pulling confirms it. Huh. You're a time traveler. And Ace isn't the only one. We've all fought dinosaurs before, but not like this. This is no random outbreak. Leviathan is intentionally summoning them as cannon fodder for the war game. It's frankly obsessed with pitting dinosaurs against exofighters. But why? And why repeat the same day over and over? I'm entertaining theories. There is one thing we know for sure. Play it. Yeah, I was just getting to that. We all kind of hoped this was all some sort of simulation. Not real. Occam's razor and all that. Well, commencing playback. I'm guessing he didn't fix that with a bandage and a lollipop. Yeah. Until we know more, we have to assume that fighting is the only sure way to stay alive. We must find a way to reach the outside world. Magnum's the only friend we've got right now. And maybe if we keep
sharing info, we can find a way out of this. Exosoldados, preparaos para una integración in 10 minutes. We get it. All right, Ace. Wish one of us could share the load, but try and stay alive, eh? Leave it to me to get to the bottom of all this. We got war games, time travel, now we got other dimensions. The paint. All right, what seems to be the problem today?
os doy la bienvenida a mi centro de pruebas. Necesito exosoldados para hacer una prueba de combate real. Demostraste mucho potencial la última vez que estuviste en el centro. Espero resultados aún mejores en esta ocasión. Simulacro de guerra. Transferencia dimensional completada. El simulacro de guerra comenzará en breve. Que tengáis un gran día. Es la hora de hacer una prueba de combate con dinosaurios. Exosoldados, seguid al vigilante. Iniciando misión eliminación y preparando la zona de combate. Un momento. Hay velociraptor. Eliminación completada. Elimina al objetivo indicado. Seguid al vigilante. Dirigíos a la próxima misión. Iniciando misión eliminación y preparando la zona de combate. Un momento. Hay velociraptores. Enemigo. Seguid el itinerario y uníos a la misión. Seguid al vigilante. Dirigíos a la próxima misión. Iniciando misión eliminación y preparando la zona de combate. Un momento. Hay teranodones. Hay velociraptores. Hay velociraptores. Eliminación completada. Vais más rápido que el equipo enemigo. Seguid el itinerario y uníos a la misión. Iniciando misión eliminación y preparando la zona de combate. Un momento. Hay un triceratops. Persigue al objetivo y eliminado. ¡Stop!
fight. Oh, thanks, yeah. Bud. I need repairs. Es hora de comenzar la última misión. Preparaos para el viaje dimensional y para el combate. Ganará el primer equipo que complete todos los objetivos que tiene asignados. Cumplid vuestro deber y generad datos de combate válidos. Resistance acknowledged. He generado un dominador para vuestro equipo. Úsalo para controlar a un dinosaurio y atacar a los enemigos. Hyper Anodon. Cruce dimensional activado. Podéis invadir la zona de combate de enemigo. No dejéis que el enemigo cumpla su misión. Hyper Anodon. Hyper Anodon. Eliminación. No. Seguid al vigilante. Dirigíos a la próxima misión. A la próxima misión. Le he dado un dominador al equipo enemigo. Es posible que os ataquen con un dinosaurio. Hay velociraptores. Hay pteranodones. Hyper Anodon.
You're not going anywhere. Nice work. Sin parangón. Se os ofrecerá ahora un descanso hasta la próxima prueba de combate. Aprovechad al máximo este beneficio laboral.